más se quiere. Por eso solo aquí. Oye, vamos a ser listos, ¿eh? Llevamos ganado todo el combate, ¿eh? Me mueva la cabeza. Va bien, nada, sin problemas. Escucha, vale. Vamos ganando los tres asaltos. Vale, no entramos ahora, vale. A que sí. Está muy lento, sé listo y justo, ¿de acuerdo? No entres al choque, venga. Solo mete las manos justas. Atrás, perdón. ¿De acuerdo? Sí, atrás. Vamos bien ahí. Las manos. Marcha atrás, vale. Pegando y moviendo. A los laterales como hemos hecho en este, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Vamos, estupendo. Sube las manos. No tengo que entrar al cruce, ¿eh? Vale. ¿Me oyes? Sube las manos a la salida, ¿eh? Por favor, sube las manos. Sube las manos a la salida, joder. Segundo sobre. Vale. ¿Estamos bien ya? Sí. Venga. Bajo. El disco va a venir a por todo, muévete y se listo. Dos maletas. Claro. Bueno, pues la última campana. Cuarto y última. No. Ahí va bien, estaba ofreciéndote las manos deportivamente. Hay que tirar los guantes. Bueno, pues va con todo, va bien. Bueno, todavía no sabe que está perdiendo y se la juega. Todavía no va con todo y va a jugársela. Ahí ha metido bien el gancho de derecha, le ha cogido y en el. Cuidado que hace a Moreira. Sí, ha tocado bien con la izquierda, va bien, ¿no? Dobla con la izquierda, dobla con la derecha, se sale bien Moreira. Le persigue, va bien, ¿no? Tiro el coche de derecha. Pasa bien de cintura Moreira y ahí sale tirando arriba el crochet. Pasa otra vez de cintura dejando pasar los golpes de Baviano. De derecha de Moreira, pero cerraba bien la guardia por el centro Baviano. Le cruzó sin embargo el crochet de derecha Moreira al rostro a Baviano. No espera ahora Moreira, si no se lo hace le hubiera puesto una lona. Sí, va siguiendo Baviano a Moreira, buscando un golpe que le pueda poner en el piso a Héctor Moreira. Se agarra ahí Moreira. A la derecha. La derecha se lo está diciendo la esquina que tiene el directo. Tiene que tirarlo más rápido, si no se le escapa. Por el ancho de derecha ahora Baviano contra las cuerdas Moreira. Está bien. Ahí se sale Moreira y sale tirando a la derecha arriba. Moreira le vuelve a coger de la derecha cruzada con el gancho de izquierda. Héctor Moreira, todavía no lo pasa mal. Se sale Moreira. Qué combate tan duro. Ahora va a abrir la réplica. Sale de las cuerdas Moreira. Le coge bien con el gancho de izquierda al mentón. Moreira, todavía no. Los golpes son muy espacio o es un gran encajador Baviano, porque Baviano va un poco a la desesperada y es mala consejera esa presión que él mismo lleva, esa obcecación. Se viene a la derecha Moreira y vuelve a marcharse, le cierra la salida y Baviano contra las cuerdas a Moreira. Aquí viene el gancho de derecha a Baviano. Se sabe bien cómo se ha salido Moreira. Qué paliza que está pegando. Mete el gancho abajo, sonó la campana, ha sonado. Ha sonado esa campana, no se oye. Esa campana no se oye, ha sonado la campana. No, todavía no tiene que aflojar ya. Todavía no tiene que aflojar ya, se ha acabado el combate. Se ha acabado. Bueno, el aplauso para los dos boxeadores por la pelea que han hecho. Ha sido un peleón. Ha sido un medio pelea, medio reyerta, ¿eh? Han puesto mucho empeño en ganar los dos. Ha sido una pelea durísima, ¿eh? Pero durísima. Fíjate la cantidad de golpes que han lanzado y que han conectado los dos boxeadores en tan solo cuatro asaltos. Es una pena que no boxeen a seis, porque boxearían de otra manera un poco más tranquilos. Bueno, todo tiene su tiempo. Podrá llegar esa revancha más adelante, ¿por qué no? A seis asaltos, que no, hubiera entrado a esa izquierda. No les interesa hacer muchos combates como este.
conectado golpes más duros, quizá Baviano. Siempre es más pegador, pero ha puntuado mucho más. En el segundo asalto quizá sí, le no, el segundo, pasar un el segundo lo ha ganado totalmente. Además le hizo pasar un mal rato Moreira. Pero luego en este cuarto asalto ha sido más listo Héctor Moreira, que ha sabido moverse, ha sabido marcharse, ha sabido meter manos muy buenas. Se ha contraatacado, no, ya ha ganado el combate. Y exceptuando el segundo asalto, lo ganó muy claro Baviano. Según decisiones parciales de los jueces, señor García 37-39, señor Gutiérrez del Olmo 37-39 y señor Matilla 38-39, los tres unánimes dan vencedor a Héctor Moreira. Es la victoria para Héctor Moreira. El abrazo, como tiene que ser, de los dos boxeadores. Felicitándose peleón, ¿eh? Por la pelea hecha. Peleón. Felicitándose por la pelea hecha, sí señor. Porque ha sido un gran combate de boxeo. Ha sido una gran pelea. Y bueno, esta vez la ha ganado Héctor Moreira. Nada se acaba aquí. No, no, ni mucho menos. Vaya eso para Baviano, que no pierda en absoluto. Tiempo tendrá de hacer la revancha y boxear un poco más tranquilo. El ánimo. Pelear sin asaltos para boxear de otra manera. Es un excelente boxeador, José Baviano, y eso le da valor a la victoria de Moreira. Bueno, pues aprovechamos para ir al micrófono de David Carnicero. Buenas noches, David. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, José Ramón. Estamos con el primer vencedor de la noche. Enhorabuena, Héctor. Vaya pelea tan complicada. Joder, complicada. Ha sido una buena pelea, muy buena pelea. Bueno, estoy contento porque, bueno, Baviano es muy bueno y me lo ha hecho pasar muy mal. La verdad es que me ha pillado abajo, me ha metido unas buenas manos. Pero bueno, oye, el boxeo es así. ¿Qué va a hacer? He podido subir el ritmo y meterle más manos yo a él que a mí. Perfecto, he ganado. Decía en la esquina que mantuviera la cabeza fría, pero qué complicado era con un rival que iba siempre para adelante. Lo que pasa es que yo soy de sangre caliente, entonces a mí que me digan que vaya despacito y con buena cabeza me es un poco difícil. Pero bueno, estoy empezando. Es mi cuarta pelea. Tengo tiempo para enfriar la cabeza y hacerlo mucho mejor, si cabe. Eso es, si nosotros lo veamos. Enhorabuena, Héctor. Ojalá. Muchas gracias. Efectivamente, enhorabuena para Héctor Moreira por su victoria frente a Francisco José Baviano, al que desde luego también animamos. No ha pasado nada. 66 kilos 500 de Basile Zubrzycka. Ahí hemos escuchado la presentación del rumano Basile Zubrzycka. Y en la esquina color rojo, con pantalón negro y amarillo. Un récord de 9 victorias, 15 derrotas.